Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior Sinaes les da la más cordial bienvenida al décimo segundo encuentro académico virtual de 2023, el último de este año. Los encuentros académicos del Sinaes se realizan en el marco de la cátedra Enrique Gongora Trejos, Educación Superior y Sociedad, y son gestionados desde la División de Investigación, Desarrollo e Innovación conocida por sus siglas como la Indei. Agradecemos profundamente su participación. Nuestro deseo es aportar a la mejora continua de la calidad de la educación superior por medio de la difusión de resultados de investigaciones y ponencias de expertos nacionales e internacionales sobre temas de relevancia para la calidad de la educación superior. Contaremos hoy con la participación de tres expertos internacionales. El doctor Miguel Morales de Guatemala, Universidad Galileo. El doctor Jorge Maldonado. De Ecuador, de la Universidad de Cuenca, y el doctor, Jorge, el doctor Marcos Rojas Pino, de Chile, de Stanford University, en Estados Unidos. Les informamos que esta actividad será grabada y el video lo colocaremos en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a enviar sus preguntas y comentarios a los expositores por medio del chat. Las respuestas a las preguntas que las personas conferencistas no puedan responder durante esta actividad serán publicadas en nuestro sitio web en la sección de la Indeed. También les queremos pedir el favor de que completen la encuesta de satisfacción que colocaremos en el chat antes de finalizar la conferencia. Favor, tomar en cuenta que el SINADEL extenderá el certificado de participación únicamente a las personas que permanezcan conectadas durante toda la conferencia. El certificado se enviará la próxima semana al correo electrónico con el cual cada persona se inscribió. A continuación, el doctor Ronald Álvarez González, presidente del Consejo Nacional de Acreditación, hará la apertura formal de este segundo encuentro académico virtual, el último de este año 2023. Buenos días, doctor, un gusto escucharle. Buenos días, qué gusto llegar al doceavo encuentro académico virtual, el último de este año, como nos acaba de mencionar Julio. Este es el cuarto año que en forma consecutiva el CINAES ha producido estos encuentros y es muy agradable y un honor contar con la participación de tantas personas a lo largo y ancho de nuestro país y eh, por supuesto de la región iberoamericana porque tenemos siempre participantes eh, en, en toda la región. Eh, nosotros consideramos que es parte de la misión del CINAES el realizar estos encuentros. Y el día de hoy eh, tenemos una, un cierre con broche de oro. Eh, el tener la participación de nuestros queridos amigos Miguel, Jorge y Marcos de la red SOTOL y vamos a tener también los comentarios y la introducción de, de, del doctor Oscar Jerez, fundador de la red, eh, es realmente un, un cierre espectacular. El tema que vamos a tratar el día de hoy, temas de tecnología de punta, eh, nos permite colocarnos ese broche eh, eh, de una manera muy bien ganada con el apoyo, la participación, la producción de nuestros compañeros eh, usuales, Julio, eh, siempre eh, eh, llevando la conducción, pero con el soporte de todos los compañeros del SINAES, es realmente un encuentro muy apreciado para nosotros. Les dejamos en la compañía de quienes nos van a compartir los conocimientos sobre temas tan importantes eh, y sobre todo por, por ser tan queridos amigos eh, del SINAES y esperamos seguir hacia el futuro produciendo este espacio que para el SINAE se ha convertido en un estandarte. Muchas gracias, bienvenidas, y bienvenidos. Muchas gracias a usted, doctor. Eh, como bien decía el doctor Ronald Álvarez, a continuación tendremos el honor de escuchar un mensaje del doctor Oscar Jerez, fundador de la red Latin Sol. Bueno, muchas gracias a SINAE, a todos la verdad, que somos un conjunto de fundadores. Está Marco también, está digamos, Jorge, también eh, digamos, está Miguel, somos, somos todos. Pero lo interesante es, es poder compartir y, y, y felicitar a, a Sinaez como ha avanzado en relación a la innovación, a la investigación, a una práctica in, en educación superior informada por la evidencia. Así que para nosotros es un placer aquí estar. Eh, aquí tienen, ex, yo creo humildemente que tanto Marcos como, como Jorge y como, y como eh, Miguel, yo creo que son eh, tal vez los expertos en América Latina más importantes que tenemos hoy en este tema, en estos temas. Así que lo, los quiero eh, invitar a que me hagan preguntas, que los pueblos puedan con, eh, conectar, porque tengo la. La, la, la certeza de que va a ser un gran aporte para todos y todas. Me invitar eh, a nuestros queridos amigos a ser parte de esta red de colaboración, de trabajo, en vista a, ¿a qué cosa? A mejorar la educación superior, a innovar, a indagar, a transformar desde una práctica eh, informada y, sobre todo, informada por la evidencia disponible. Un abrazo grande y bueno va a ser un excelente momento de compartir ideas y sobre todo de mejorar la educación superior. Nuevamente, eh, felicito a toda eh, SINAES, a su jefe a su, todo su, a su, hasta, a su equipo, a Chile y todo el equipo, que realmente estos procesos han sido muy de alto impacto para toda la región. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Desde el SINAES también admiramos mucho el trabajo que hacen en la red. Muchas gracias. Pasamos ahora al abordaje de la temática del día de hoy. Como les comenté, el tema eh, que se tratará será Perspectivas vinculadas al uso de la inteligencia artificial en la educación superior y la exposición estará a cargo de tres reconocidos expertos. El doctor Miguel Morales, doctor en Ingeniería de la Información y del Conocimiento por la Universidad de Alcalá de Henares, posee un máster en Producción y Gestión de Proyectos y Learning de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como director del área de educación digital y coordinador de la producción de MOOCs de la Universidad de Galileo en la plataforma EDX. Consultor en proyectos de innovación, tecnología educativa con amplia experiencia en educación digital. Como investigador se especializa en temas relacionados con MOOCs, inteligencia artificial en la educación, STEM y microcredenciales. Tendremos también el honor de escuchar al doctor Jorge Maldonado, director de innovación educativa de la Universidad de Cuenca, docente de la Facultad de Ingeniería e investigador en el Departamento de Ciencias de la Computación, es PhD en Ciencias de la Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Chile y realizó sus estudios postdoctorales en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente es coordinador para Latinoamérica de la comunidad LALA, Learning Analytics y fundador del Startup Education Analytics, su investigación se centra en el estudio y uso de MOOCs, las analíticas del aprendizaje, la neurociencia y la aplicación de metodologías pedagógicas combinadas con el uso de la inteligencia artificial. Finalmente, el tercer expositor que tendremos será el doctor Marcos Rojas, candidato a PhD en Learning Science and Technology Design de Stanford University. Su investigación se centra en el uso de la realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial en educación superior y educación médica. Actualmente se encuentra desarrollando herramientas que usan inteligencia artificial para el mejoramiento del racionamiento clínico en profesionales de la salud. Entonces, comenzamos con la exposición de este eh, eh, valioso tema. Le doy la palabra al doctor Morales. Bienvenido, doctor. Gracias por, por acompañarnos. Un honor. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Julio, por la, por la presentación. Para mí es un gusto. Y un placer poder compartir con ustedes el día de hoy. Voy a hablar eh, y compartir algunos temas relacionados al tema de inteligencia artificial. Voy a hablar desde la perspectiva de herramientas y aplicaciones, básicamente para poder compartirles qué es lo que estamos haciendo en nuestra universidad y cómo lo estamos eh, llevando a cabo. Entonces, eh, voy a, a compartirles una perspectiva, una visión, de las herramientas que estamos utilizando en la universidad, cómo lo estamos utilizando y algunos resultados de nuestras investigaciones que vamos a cabo durante este, este año. Voy a iniciar eh, primero, eh, seguramente ya conocemos bastante el término inteligencia artificial, pero es importante reconocer que no es un término o un concepto o una tecnología nueva, sino que llevamos mucho tiempo de desarrollar avances en este campo. Entonces, cada vez más vemos el uso de la inteligencia artificial en diferentes momentos o rutinas de nuestra vida, como lo es al momento de ver las la, la películas, las series, la música, el buscar la ruta más cercana, el poder hacer compas, pues cada vez más vemos el tema de inteligencia artificial. Algunos datos interesantes para que podamos ponerlo en perspectiva del año 2003 a 2021 a nivel mundial. A nivel general, pues, hemos tenido un crecimiento del 5% en la cantidad de publicaciones científicas que hemos realizado. Sin embargo, a partir de 2012, entre 2000, eh, 2012 a 2021, pues ha tenido un crecimiento solamente de temas de inteligencia artificial en un 15%. Ahí vemos reflejado el avance tecnológico y el desarrollo científico que se ha llevado a cabo en el tema de la inteligencia artificial. Algunos datos interesantes también a, a poder reflexionar es el número de publicaciones científicas en los últimos años de 2010 a 2021 se ha duplicado y hoy por hoy tenemos más de 500 mil publicaciones científicas en el tema de inteligencia artificial. La mayoría de ellas, el alto porcentaje publicado en revistas, journal, eso también nos indica la calidad del tipo de publicaciones que se están haciendo y la investigación que se lleva a cabo. Datos interesantes es que eh, mayoritariamente pues se está haciendo investigación o pues, se está publicando resultados relacionados a reconocimiento de patrones. Como ustedes saben estos modelos de inteligencia artificial pues están entrenados de entre comillas con información y analizan el comportamiento humano de, del ser del usuario final de aplicaciones y a partir de ese entrenamiento pues dan recomendaciones. Entonces, principalmente tenemos mucha investigación en reconocimiento de patrones, en la parte de aprendizaje automático, en la visión de computadora y está, eh, pues, en los últimos meses también avanzando mucho el tema de Natural Language Processes, que es, una, es un modelo que, que se está utilizando ya de muchas formas de aplicación. Datos interesantes, más del 75% de las publicaciones científicas han sido relacionados con el campo de la educación. Entonces no debemos de extrañarnos de que estemos hablando de inteligencia artificial aplicada en la educación. Lo que sucedió pues en los últimos meses, específicamente el 30 de noviembre del año pasado, fue un boom de una aplicación específicamente ChatGPT que puso a disposición de cualquier persona eh, el acceso a este tipo de tecnología. Y entonces se ha escuchado un poco más en los últimos meses, pero sí llevamos mucho tiempo de hacer investigación y avanzar eh, a nivel tecnológico e infraestructura en eh, el tema de eh, inteligencia artificial. Otros datos interesantes, recientemente esto lo publicaron esta semana, hay una publicación de de, de Weird Body que habla sobre los 50 sitios más visitados de herramientas de inteligencia artificial. Esto son datos entre agosto del año pasado a septiembre de este año. Estamos hablando de un rango de un año. ChatGPT ha tenido el, el mayor porcentaje, el 14.6 billones de visitas. Eh, esto nos indica como la herramienta más utilizada a nivel mundial. Eso es un dato muy interesante. Luego herramientas como Carácter AI que has, sirve, sirve para hacer avatares o Quillbot que sirve para reescribir o escribir artículos científicos, herramientas como Mid Journey que sirve para hacer imágenes, Google Bard que es otro tipo de modelos que están surgiendo, de hecho, ayer también ya salió un nuevo un nuevo modelo que se llama Germin, que es de Google, que habla sobre el poder computacional y la capacidad en cuanto a infraestructura tecnológica que tiene el modelo. Ya en los últimos meses vimos muchos avances en cuanto a la parte multimodal, significa que un modelo de inteligencia artificial tiene la capacidad de ver, leer, entender, escuchar, hablar. Entonces estamos hablando que estamos muy cerca en muchas aplicaciones relacionadas desde diferentes perspectivas. Sin lugar a duda, como menciono en esta gráfica recientemente publicada, más del 76% de los usuarios de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de herramientas de chat conversacionales eh, que generan texto a texto, pues están utilizando ChatGPT. Luego hay otras herramientas como Google Bar o como Perplexity, que es otra herramienta que sirve para utilizar, para eh, generar texto. Eh, algunos datos interesantes como ustedes pueden observar ahí. Para darle pie a lo que quisiera mostrar a continuación, son una serie de herramientas. No solamente existe ChatGPT, que es una herramienta text-to-text, -text, sino que herramientas que generan a partir de una descripción imágenes, audio, video. Y quiero contarle dos anécdotas, en eso me voy a basar mi presentación el día de hoy, de cómo lo estamos implementando en la universidad y qué es lo que estamos haciendo desde la perspectiva de mejorar la productividad en varios procesos. Actualmente yo coordino la producción de los MOOCs en la Universidad de Galileo. Somos una universidad que publica cursos en EDX, una plataforma mundial, donde ofrecemos más de 50 cursos al día de hoy. Y esta, esta producción de cursos, pues desde hace unos meses, se ha visto... Eh, modificado los procedimientos porque hemos introducido las herramientas de inteligencia artificial para mejorar la productividad en la elaboración de los cursos, en este caso masivos en línea. Una de las primeras herramientas que estamos utilizando mucho es herramientas para hacer imágenes. Hoy por hoy, una de las herramientas líderes es DALI. DALI también es una herramienta de OpenAI, es un hermano de ChatGPT, que permite a partir de un texto, pues generar una imagen, como ustedes ven en pantalla. Estas dos imágenes las generé hace unos meses a través de una herramienta de inteligencia artificial. Estas imágenes no existen en la web, son inéditas, son imágenes que elaboré a través de prompts, que son indicaciones donde yo voy colocando las diferentes características que deseo. Acá les comparto mi top 10 de herramientas que pueden servir o ser útiles para convertir de texto a imágenes. Para mí sigue siendo la mejor Mid Journey, luego Dalí, Pink que también trabaja con el mismo motor, tecnología de, de, de Dalí, eh, son de las tres herramientas que funcionan bastante bien para generar imágenes. Todos estos modelos tienen un modelo económico que se llama Finium. Eso significa que nos da un número de créditos gratuito para eh, comprar o adquirir unas imágenes. Y a partir de eso, pues ya tenemos que pagar entre 10 y 25 dólares para tener la licencia de uso. Esto lo estamos usando para ajustar imágenes, para... Eh, evitar el problema de hecho de autor para eliminar problemas de contenido insuficiente. Estamos generando nuestras propias imágenes para que eh, en los cursos podamos tener una representación gráfica de lo que estamos compartiendo como contenido. Algunas alternativas, lo que ustedes ven ahí. Eh, luego tenemos herramientas que estamos haciendo podcast en eh, eh, los MOOCs. Regularmente estamos generando podcasts de resúmenes. Todas las lecciones tiene un conjunto de videos y luego el video pues viene una serie de podcasts estos podcasts los estamos haciendo con inteligencia artificial este tipo de inteligencia artificial permite escribir texto y a partir de texto convertirlo en audio entonces ahí ustedes ven en el video un ejemplo de un script o de un texto donde dice hello my name is Antonella and I will be teacher and assistant ese texto que está hecho lo estamos convirtiendo en audio como ustedes escuchan en este ejemplo hello my name is Antonella y yo seré el asistente de estudio. Un handout ha sido creado con materiales de apoyo, referencias. And... Luego del, del audio, nosotros hacemos los podcasts y los subimos a la plataforma. Este es un ejemplo de un video, de un audio que se hizo para un curso que estamos haciendo en inglés. Entonces, todos los podcasts los generamos con inteligencia artificial. Algunas herramientas que pueden ser útiles se las comparto por ahí. Y tal vez quisiera hacer énfasis en este tipo de herramienta o categoría que es para hacer videos. Yo puedo hacer videos a partir de una herramienta que se llama Agen, y eh, en esto es un video que hice en enero, eh, a partir de una fotografía, si es un video, es un avatar. Hoy por hoy la tecnología pues ha cambiado bastante y eh, estamos haciendo uso de esta tecnología para crear videos educativos, para crear video ensayos, video proyectos, para poder generar contenido que luego el estudiante puede consumir. El 85% de los contenidos de los MOOCs normalmente son videos y estamos haciéndolos con inteligencia artificial. Aquí les muestro un ejemplo. Esto Bienvenido, que les eh. voy a mostrar es un avatar. No soy yo. Es un avatar. Eso significa que yo entendí un video con muchos movimientos, se metió a la herramienta y la herramienta fue aprendiendo de cómo yo hacía la gesticulación o el movimiento de las manos, etc. Lo mismo sucede con la voz. Yo solamente grabé mi voz una vez y la herramienta automáticamente hace la traducción o la clonación de la voz. Escuchemos el siguiente fragmento del video. Nueva era de la creación de videos con Heygen. Simplemente escriba su script para comenzar. Welcome to the new era of video creation with Heygen. Simply type your script to get started. Bienvenido a la nueva época de la creación de video con Heygen. Escribe simplemente vuestro script por comenzar. Esto nos sabe la posibilidad de poder generar videos en diferentes idiomas, ¿no? Ya estamos haciendo videos en inglés, tenemos varios cursos en inglés que estamos usando inteligencia artificial únicamente para hacer la traducción del español al inglés y próximamente vamos a sacar varios cursos en otros idiomas haciendo uso de la inteligencia artificial. Ese es otro ejemplo que voy a mostrar rápidamente por temas de tiempo. Esto es inteligencia artificial. El video, vuelvo y repito, no soy yo quien fue a grabar el video y tampoco es mi voz. Y vean el resultado de cómo quedó estos videos hechos con inteligencia artificial. Ya, debes crear tu cuenta, por lo que debes dar clic en la opción Sign Up escribe los datos que se te requieren nombre apellido correo electrónico y contraseña que debe tener como mínimo ocho caracteres confirma la contraseña escribiéndola nuevamente ahora como pudieron observar el video hace una descripción eh, de lo que yo escribí en texto el avatar hace la representación a la hora de presentar su movimiento y la voz pues fue generada también con inteligencia artificial esto ¿Qué es lo que nos está permitiendo a nivel de universidad? Estamos reduciendo hasta un 60% el tiempo de producción al momento de hacer un video. Este es un ejemplo de los MOOCs. Cuando hacemos un video de cinco minutos aproximadamente, que son seis videos por lección, por cinco minutos de video, hacíamos anteriormente un script, un concepto, teníamos que ir a grabar a un set y teníamos que hacer temas de postproducción. Hoy por hoy, todo lo hacemos con ChatGPT y, y herramientas. De inteligencia artificial que nos permita maximizar la productividad. Para llegar a, a conclusiones importantes, el hecho de que eh, estamos haciendo la investigación, la tecnología ya existe y lo que estamos haciendo son mediciones para saber cómo los estudiantes están viendo la satisfacción, la calidad percibida en video y en audio y el compromiso o interactividad que pueden llegar a tener los estudiantes frente a estos videos. La gráfica que ustedes ven es el resultado de una investigación que se hizo en marzo. Esto ya cambió. Hemos hecho un cuadro de control en septiembre y hemos hecho una comparativa de cómo ha existido un aumento en la preferencia de uso de los videos. Esta muestra la imagen de marzo. Cuando preguntábamos al estudiante si preferían videos de forma presencial o videos con inteligencia artificial, un alto porcentaje indicó el 69% videos tradicionales, pero interesante, un 31% indicaba que preferían los videos con inteligencia artificial. Otros datos interesantes es la disposición a participar en los MOOCs cuando se sabe con antelación que los videos fueron generados con inteligencia artificial. El rojo y el verde significan totalmente acuerdo y en acuerdo estamos hablando que más del 65% estarían acuerdo en realizar cursos donde los videos están hechos con guía también la percepción de utilidad y también el nivel de confianza que puede llegar a tener los participantes eh, no sé cómo estamos en tiempo pero quisiera hacer énfasis en una investigación más y con eso termino eh, obviamente hay herramientas también para hacer presentaciones que las estamos utilizando para poder facilitar el desarrollo de recursos descargables para los estudiantes. También estamos haciendo recursos de herramientas para hacer exámenes. Hoy estamos utilizando una herramienta que se llama Quizbot, esta nos permite hacer video de, nos permite hacer preguntas a partir de videos. Entonces, hacemos todos los videos y luego utilizamos estas herramientas para hacer quizzes que permitan únicamente eh, actividades formativas donde pueda el estudiante validar su conocimiento a través de este tipo de recursos. Aquí les muestro otra investigación que estamos eh, eh, haciendo. Esta investigación es para la retroalimentación de los cursos. En los MOOCs tenemos un gran problema, mil, mil, 6000, mil estudiantes y cómo darle retroalimentación a los estudiantes es uno de los desafíos que estamos enfrentando con el uso de inteligencia artificial generativa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos definido un modelo donde el estudiante entrega la tarea, la tarea se la damos a, un, a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial genera la retroalimentación. Y lo que estamos midiendo es la aceptación y la satisfacción del estudiante frente a esta retroalimentación. Es importante reconocer que tanto en los MOOC como en la educación tradicional, normalmente cuando hablamos de retroalimentación, casi siempre lo asociamos a una nota, 70, 80, 90, pero nunca le decimos al estudiante en qué se equivocó y cómo debería mejorar para alcanzar su competencia. En este tipo de experimento que estamos realizando, hemos definido una rúbrica de evaluación, hemos hecho el input de las tareas y el modelo a través de un prompt que se fue generando, pues da una retroalimentación asertiva. De hecho, integramos técnicas para poder hacer la retroalimentación de forma efectiva. Hay datos interesantes sobre el tema del feedback y del uso de la inteligencia artificial, eso también es algo interesante. Estamos buscando que el estudiante pueda tener una retroalimentación personalizada en función del input que hizo como entrega en su tarea. Y a partir de eso, pues desarrollar eh, un plan de estudio que sea adaptativo en función de sus necesidades específicas. No podemos pretender que el curso se adapte a todos los estudiantes, sino que estamos utilizando inteligencia artificial para alcanzar ese objetivo. Entonces, eh, interesante. Que también podemos tener sí, sí, sí. herramientas para la investigación. Ahí les comparto. Estoy public por publicar una guía para poder hacer uso de la inteligencia artificial en la investigación académica. Ya voy a publicar la, la guía en estos días, se la voy a hacer llegar y compartir para que ustedes vean cómo puedo utilizar la guía para procesos de investigación, también desde una perspectiva para mejorar la productividad. Y por último. Está claro lo último que realizaron, ChatGPT, se llama GPTs, que son chatbots personalizados donde yo puedo introducir texto, información y eh, eh, toda la información pues, relacionada al tema de, de lo que yo quiero entrenar al modelo. no Yo puedo tener un modelo tutor de matemática, un modelo tutor de medicina, un modelo tutor de diseño gráfico, yo puedo tener un tutor... Eh, personalizado que atienda como servicio al cliente, yo puedo configurar estos chatbots con mi información. ¿Ok? Y entonces, para finalizar, ahí les comparto eh, eh, una infografía con una serie de imágenes, perdón, con una serie de tutoriales para que ustedes puedan ver cómo poder hacer uso de la inteligencia artificial. Y también les comparto mi canal, se llama Educatec. Ahí van a encontrar una serie de tutoriales, videos de herramientas y recursos que pueden ser de mucha utilidad. Agradezco mucho entonces el espacio y eh, esperamos eh, que ustedes vayan colocando sus preguntas para poder interactuar a lo largo de la sesión. Eh, gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Eh, ya nos llegó la primera pregunta. Bueno, tenemos más de 160 personas conectadas de diversos países. Eh, la primera pregunta eh, que nos llega es la siguiente. Dice, ¿han explorado Géminis de Google? Sí, ayer me, me dormí tarde haciendo eso. Es, la nueva, eh, es el nuevo modelo que lanzó Google. Eh, las posibilidades tecnológicas en cuanto al modelo son mejores en principio con ChatGPT. Sin embargo, mi perspectiva es que ChatGPT fue creciendo fue, eh, de una forma orgánica. Y eso, eh, pues, acaparó el mercado. Como ustedes ven, es la herramienta más utilizada a nivel mundial. Y que venga ahora alguna nueva tecnología va a ser muy difícil. Ahorita estamos en la época de, de cuál va a ser los líderes en cuanto a la competencia. Pero tecnológicamente, por algunos porcentajes, tiene mejores resultados, pero... Eh, estoy haciendo la, la evaluación todavía con temas de matemática, análisis de datos, estadísticas, y ahí puede ser algo muy similar con lo que tienen ChatGPT, los plugins y la versión de pago. Gracias, doctor. Nos pide doña Noemí Hernández que si puede poner de nuevo el, el, el QR para acceder a su canal de difusión. No sé si lo puede pegar incluso en el chat, doctor, para, para más fácil. Excelente, excelente, ahí está. Muchas gracias para que a las personas les quede, les quede la imagen. Muchas gracias al doctor Morales. Doctor, ahí van a surgir otras preguntas y lo voy a estar molestando. Muchas gracias. Pasamos ahora entonces a la segunda de las eh, intervenciones, que será la del doctor Jorge Maldonado, de Ecuador. Eh, doctor, le escuchamos. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días con todas y con todos. Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en toda Latinoamérica. Hay día personas desde... Bolivia, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, etc. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos el día de hoy. También querer, eh, quiero agradecer cordialmente al SINAES por esta invitación que, que nos han hecho para compartir un poco de lo que hemos ido explorando y un saludo cordial tanto a Miguel como Marcos que son expertos en este tema. Yo les saludo desde Cuenca, Ecuador, desde la Universidad de Cuenca. Sí, eh, actualmente soy el director de innovación educativa y creo que como a la gran mayoría nos eh, ha agarrado esta ola súper gigante que tiene que ver con la inteligencia artificial dentro de nuestras vidas. Brevemente quiero, me gusta mucho esta imagen porque evoca un poco todo lo que ha venido pasando a lo largo de los últimos 15 años más o menos en relación a cómo han ido las tecnologías impactando cada vez más nuestras vidas. Por ahí en el año 2002, ¿no es cierto? 2011 surgen los Learning Management Systems de la mano de Moodle, que nos ayudaba a intercambiar o tratar de interactuar de alguna manera síncrona, síncrona con los estudiantes. Luego, como bien mencionaba Miguel, en el año 2012 viene una segunda ola, una ola que viene acompañada de los cursos masivos abiertos y en línea, que nos comenzó a ofrecer una gran oportunidad para poder tener procesos de formación a distancia a nuestro propio ritmo sin la necesidad de un profesor, pero con contenidos más cortos en formato video y más amigables con los usuarios. Entonces, por ahí entre el 2012-2019 apenas, ¿no es cierto?, estaba esta ola estabilizándose nuevamente. Llega una ola más fuerte y más profunda, que es la ola que trajo consigo la COVID-19, que prácticamente remeció las bases o las estructuras de todos los sistemas educativos, yo creo que a nivel mundial. Y lo positivo tal vez de este suceso tan, 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 tan malo fue de que nos ayudó de alguna manera a repensar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, en el 2022, bueno, nos retiraron la restricción de las mascarillas, nos estábamos sacudiendo a la arena, ¿no es cierto?, de esta tercera gran ola. Y llega en el año 2023 una ola mucho más fuerte y mucho más potente como es el de las inteligencias artificiales. Y prácticamente nos volvió a golpear. En el año 2023 podemos llamar que es el año de la carrera de las IAS o el año de las IAS donde prácticamente muchos muchas eh, casas grandes como es Google como puede ser Microsoft como puede ser el mismo Facebook por ejemplo o incluso OpenAI comenzaron a trabajar no es cierto o a entrenar sus inteligencias artificiales y ponerlos a la disposición de la gente para que comiencen a realizar algunas tareas que antes a lo mejor no eran pensadas y acaba de salir como bien comentó el día de ayer este Miguel Gemini o Gemini que es una herramienta de Google y lo interesante de esta herramienta de esta inteligencia artificial es de que fue construida desde cero y bueno se la va a proveer en distintas versiones Gemini Pro, Gemini Ultra, etcétera y busca ser un gran competidor para lo que es llama, para lo que es Bard, para lo que es Bing y el propio Chat GPT. Una de las grandes preguntas que nosotros tenemos y, y que conversamos con varios colegas es por qué Chat GPT tuvo tanto impacto porque cuando hablamos de inteligencia artificial asociamos a ChatGPT. Y eso tiene que ver un poquito con la gran velocidad que alcanzó los 100 millones de usuarios ChatGPT. Fíjense ustedes que en esta imagen que yo les presento, nos comenta que a Twitter le tomó cerca de 65 meses el poder llegar a 100 millones de usuarios. Por ahí algunos de los que tenemos Facebook, por ejemplo, a Facebook le toma 54 meses llegar a estos 100 millones de usuarios. Probablemente a Instagram le toma apenas 26 meses, pero fíjense que a ChatGPT le toma apenas dos meses llegar a los 100 millones de usuarios. Este ha sido el gran remesón y también por qué es tan popular ChatGPT. Suelen decir acá en Ecuador, el que pega primero, pega dos veces y eso es lo que pasó ChatGPT. Puede que sea la mejor o puede que no sea la mejor inteligencia artificial para poder interactuar. Y muchas personas que a lo mejor eh, están comenzando a introducirse en temas de inteligencia artificial se van a preguntar, ¿y cómo hago yo para poder conversar con un ChatGPT, por ejemplo? Y esto tiene que ver un poco con esto que se ha denominado los famosos prompts. O yo lo suelo decir, estas son órdenes que generalmente el ser humano le da, ¿no es cierto?, a la inteligencia artificial para poder iniciar una interacción y una conversación. Y esta conversación se da a través de indicaciones que podemos hacerlo o a través de preguntas. Entonces, de alguna manera, los primeros... GPTs que salieron por allá en el año 2019, son más o menos como esta plantita. Al inicio uno les hacía unas preguntas específicas y no eran capaces de responder de una manera completamente acertada o más bien dicho que tenga sentido su respuesta. Pero luego fueron evolucionando el GPT2 al GPT3, que era un modelo entrenado con una exactitud mucho mayor, y luego tuvimos al GPT... Cuatro. ¿No es cierto? Que el GPT-4 fue una gran evolución con respecto al GPT-3. Le dieron más contexto, entendía mucho más, por ejemplo, las preguntas que uno les hacía y las respuestas eran más fidedignas. Sentíamos que prácticamente hasta tenía buenos modales ChatGPT y le agregaban por ahí una que otra expresión de sentimientos. Sin embargo, en este año a chat GPT le dieron, ¿no es cierto?, vitaminas y lo hicieron más potente. Y tal es el caso de que ahora tenemos un chat GPT multimodal, que ya puede hablar, ya puede escuchar y ya puede incluso ver imágenes. De hecho, en la versión 4 del GPT... Yo le introduje esta imagen que hace un momento les estaba explicando a ustedes y que tiene que ver con el tiempo en el cual distintas redes sociales alcanzaron más de los 100 millones de usuarios. Al ingresarlo al GPT, hace un análisis y es capaz de describir, hacer un análisis de estadístico descriptivo de esta imagen. Y fíjense, nos dice, la imagen que has compartido parece ser un gráfico de barras que muestra el tiempo que tardaron diferentes plataformas de redes sociales y servicios en alcanzar los 100 millones de usuarios. ChatGPT es la plataforma que más rápido alcanzó, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es capaz de hacer este tipo de análisis. O más aún, yo le puedo dar una imagen como esta. Aquí está el presidente Obama, por ejemplo que está tratando de hacerle de alguna manera una broma a uno de sus ministros y es un ministro al momento de hacerse o de pesar su o pesarse en la balanza él comienza a mirar de que pesa mucho más y efectivamente se debe a que Obama estaba pisando esa báscula si yo le digo al GPT que interprete esto él me dice la imagen muestra a un grupo de hombres en trajes, uno de los cuales está parado en una báscula, siendo pesado. Lo que hace que la imagen sea graciosa es la interacción entre las dos personas en el primer plano. Uno parece ser Barack Obama, quien está sonriendo y mirando hacia la báscula. Y es, y, y, en fin. Es decir, es capaz, por ejemplo, de poder interpretar cuando yo le pregunto por qué es tan graciosa esta imagen y darme una respuesta. También como lo mencionó Miguel. Se están comenzando a trabajar GPTs, ¿sí? Orientado a distintos contextos. Y en este caso, yo le di al GPT una, una fotografía. Este es mi equipo de innovación en la universidad. Y realmente yo le decía, puedes generarme otra imagen mejorada desde otro ángulo. Y lo que me hizo fue generarme algo como esto. Pero lo más interesante es que aparte de la imagen, me genera las indicaciones o los famosos prompts que yo puedo utilizar para luego seguir generando otras imágenes. Entonces, cuando hablamos del contexto educativo, ¿por qué ChatGPT ha impactado tanto el mundo de la educación? Y esto tiene que ver un poquito con el tema de las IA generativas que Miguel lo supo explicar de una gran manera. Actualmente en educación existen soluciones relacionadas a plataformas de aprendizaje, evaluación del rendimiento, recomendación en formación, temas predictivas relacionados con lo que son las analíticas de aprendizaje, también lo que son creación de contenido y por ejemplo también tutorías o robots personalizados. Todas estas son distintas aplicaciones que la IA está ayudando a que podamos avanzar las instituciones de educación superior a pasos agigantados. De hecho, yo les quiero mostrar cuatro herramientas que han sido producto de la IA y que actualmente las estamos utilizando dentro de nuestra institución. Una de ellas tiene que ver justamente con lo que son las plataformas de aprendizaje. ¿Sí? Que nos permite hacer monitoreo, seguimiento y la predicción de estudiantes que pueden estar en riesgo de abandono alto, medio o bajo a través de una serie de indicadores. De hecho, este es un proyecto que lo venimos trabajando cerca de ocho años con la Universidad Paul Sabatier III en Francia, la Carlos III de Madrid. También hemos tenido algunas interacciones con la Universidad de Galileo y, en efecto, también con Seria en Ecuador. Entonces, este tipo de dashboard o este tipo, por ejemplo, eh, de analíticas nos permite saber cómo están progresando los estudiantes, cómo están avanzando y poderles hacer un seguimiento. Y, de hecho, esta es una de las fortalezas que tiene la inteligencia artificial, el poder escalar y poder hacer que el docente pueda llegar, ¿no es cierto?, y pueda hacer un monitoreo y un seguimiento a sus estudiantes mucho más continuo. Tal es así que uno puede organizar en esta herramienta el trabajo de forma semanal y en una semana específica uno puede, por ejemplo, tener idea de cuántos envíos se hacen a tiempo, cuántos envíos hay tardíos y cuántas personas no han enviado sus tareas para que el profesor pueda directamente interactuar con los estudiantes. Este es un ejemplo en las plataformas. En cuanto a lo que es la evaluación del engagement, hemos sacado un, un, una herramienta piloto que lo que nos permite es que el estudiante pueda dar feedback en vivo al profesor al momento que se desarrolla una clase en vivo. Y lo simpático de la herramienta es de que permite que el estudiante, primero cuando ingresa a clase, pueda decir cómo se está sintiendo, si empieza la clase feliz, triste, si tiene miedo, si tiene ira, etc. Y mientras avanza la clase, él puede ir comentando acerca de la clase, puede, por ejemplo, solicitar un descanso cuando la clase sea muy larga, o a lo mejor en algún momento marcar e indicar que tiene sueño, etc. Lo curioso de esto es que... Lo que hace la herramienta es por medio de inteligencia artificial recomendarle al profesor, ¿sí? Qué cosas debería cambiar en su planificación para que los estudiantes, por ejemplo, en el minuto 30 de la clase, la mayoría acaban de reportar que tienen sueño. O en su momento a lo mejor están indicando de que necesitan solicitar un descanso. Entonces, a esta herramienta la hemos llamado el MOTE, que es el Monitoring of Engagement, y lo que busca es ser una herramienta que ayude a hacer un seguimiento clase a clase y retroalimente y sugiera recomendaciones de planificación a los docentes cuando utilizan esta herramienta en sus clases en vivo. Otra herramienta también que hace recomendación, pero que está relacionado con cursos, tiene que ver con algo que hemos denominado el Pentágono de Competencias TICS. Esto es una herramienta que me permite levantar una línea base para poder saber cómo los profesores eh, están o se pueden evaluar a través de cinco competencias. Una competencia pedagógica, la competencia comunicativa, la competencia de gestión del aula de clase, una competencia investigativa que está relacionada con la formación, eh, perdón, con la, con la evaluación formativa y una competencia tecnológica. Entonces, el profesor realiza, ¿no es cierto?, un, una evaluación con un cuestionario y le ubica en cada una de las distintas competencias que les acabo de mencionar. En distintos momentos, en un momento de exploración, donde el profesor realmente conoce pero no lo aplica, un momento de integración, donde ya es capaz de utilizar, ¿no es cierto?, las herramientas probablemente, y un momento de innovación, es decir, que puede crear. El profesor utiliza esta herramienta y, a partir de esta herramienta, hacemos recomendaciones de cursos que están en IDX, en Coursera, en Udemy y en otras fuentes de datos adicionales y permiten que, por ejemplo, para la competencia pedagógica en el momento de exploración, se recomienden una serie de cursos que luego pedimos que los usuarios lo vayan validando. Entonces, de esta forma, la inteligencia artificial por medio de la recomendación nos ayuda en base a una línea base a poder recomendar cursos que se adapten al perfil profesional docente que tiene cada uno de nuestros profesores. Y finalmente estamos creando GPTs propio. Esto es algo que hemos estado trabajando últimamente y creamos un sistema que se llama Maya, que está relacionado con lo que es la evaluación docente de nuestra universidad. Lo que hicimos fue justamente alimentar su base de conocimiento con reglamentos, con normativas, con los cuestionarios de evaluación. Y ahora yo le puedo hacer preguntas a mi propia inteligencia artificial y decirle, ¿cuál es el cuestionario de autoevaluación que contestan los profesores? Y la inteligencia artificial es capaz de responderme, ubicar la información y guiarme. Por otro lado, en relación al apoyo a la docencia, generalmente estamos utilizándole para planificación educativa, es decir, tomamos los sílabos, trabajamos con el GPT como un copiloto y nos permite retroalimentar y tratar de alinear resultados de aprendizaje con indicadores y con formas de evaluación, incluso para sugerir contenidos a distintos niveles de la taxonomía de Bloom. Para planes de clase, de hecho, si pueden, hagan una prueba muy interesante que es tomen una clase magistral que ustedes tengan, un diseño de una clase magistral, y luego de eso pídanle al GPT que les ayude a transformar en una clase donde eh, utilice el modelo pedagógico de aprendizaje invertido y que les sugiera algunos recursos y es capaz de darle la vuelta a su planificación de clase. Miguel nos mostró muchas herramientas para generación de material didáctico e incluso se utiliza en el diseño de las evaluaciones. Pero bien, más allá de que nos apoyen la docencia, justo en septiembre se acaba de publicar una noticia que dice, ¿por qué la IA está volviendo obsoletos a los modelos educativos tradicionales y qué podemos hacer al respecto? Y es que por un lado, Claro, existe una falta de personalización en la enseñanza o esto que les comentaba, el profesor no es escalable, no es escalable. Yo puedo observar a lo mejor a un grupo de 20 estudiantes o de 30 estudiantes y darle retroalimentación, pero ¿qué pasa cuando tengo una clase en línea con 100 estudiantes? ¿Cómo escalo el monitoreo y el seguimiento? Por otro lado, es cierto que mucha de la formación está basada en la memorización y, me y la memorización antes que en tratar de fomentar habilidades prácticas. También, por otro lado, esto es importante, falta de evaluación continua y adaptativa. Y algo que es súper importante, los estudiantes están manifestando que hay una desconexión del mundo académico y el mundo laboral. Y ante esta situación, claro, los estudiantes se hacen una gran pregunta, ¿por qué debo asistir a clases cuando la IA... Puedes resumir información, ¿no es cierto?, que es compleja, cuando ellos quieran y como ellos quieran en distintos formatos adaptados a sus necesidades. Es decir, ¿por qué tengo que asistir a una clase? ¿Cuál es el valor agregado que tiene mi profesor para que yo vaya y escuche toda esa información que me quiere transmitir? Y por otro lado, los profesores tienen esta gran duda. ¿Cómo vamos a evaluar las competencias en escenarios del mundo real? Y no solo mediante los típicos exámenes, las típicas redacciones, que solo captan un momento muy pequeñito de este itinerario académico, donde la parte formativa es lo que nos da una verdadera evidencia sobre lo que el estudiante está haciendo y cómo está aprendiendo. Entonces, como docentes, yo les dejo realmente esta gran inquietud. Y es si es que estamos preparando profesionales no solo para el futuro, sino para el presente. En muchas universidades, como en Nueva York y en países de Europa, se ha prohibido el uso de las inteligencias artificiales a los estudiantes. Pero si nosotros nos vamos al mundo real, muchos profesionales ya utilizan como copiloto en la arquitectura, en la medicina, en economía, en contabilidad, estas herramientas. Entonces, vamos a retroceder en los procesos educativos y hacer que todo lo elaboren de forma manual cuando en el mundo real ya utilizamos la tecnología para ser más eficientes en nuestro trabajo. Ahí me quedo con una frase de Víctor Rodríguez, que es un evangelista de Microsoft, eh, eh, a quien tuve la oportunidad de conocerlo en España, y él nos decía, la IA no te va a quitar el trabajo, pero sí la persona que sepa utilizar la IA para hacer su trabajo y que no nos pase lo que pasó en el año de 1988 cuando en Estados Unidos los profesores salieron a protestar contra el uso de la calculadora porque decía que nos iban a hacer vagos que íbamos a ser flojos que no vamos a ser capaces de resolver operaciones mentales en nuestra cabeza y en el año 2023 a lo mejor hoy los profesores protestan contra el uso del Chat GPT bien con esto he querido mostrar brevemente sí un recorrido a lo largo de las inteligencias artificiales, algunas aplicaciones que como universidad estamos ya utilizando y estamos viendo que realmente nos dan mucha evidencia y muchos datos para la toma de decisiones y la generación de políticas. Y por otro lado, también con estas dos preguntas del lado del estudiante y del profesor que nos sirvan para reflexionar cómo vamos a encarar los próximos años de cara a esta carrera alocada de las inteligencias artificiales. Con esto quiero acabar mi intervención. Y agradecerles a ustedes la atención y estamos dispuestos a responder todas las preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Maldonado. Tenemos eh, comentarios muy positivos. Don Daniel Pérez dice excelente enfoque. Doña Urania Chávez dice muy buenos aportes. Eh, y hay otros muchos eh, mensajes más. Doctor, tengo una consulta eh, preliminar para usted, dice. ¿Qué cambios metodológicos y de evaluación han implementado en sus estrategias institucionales de enseñanza y aprendizaje para aprovechar las posibilidades que ofrece esta nueva tecnología? Muchísimas gracias, estimado Julio César, por la pregunta y gracias a la, a la persona que hizo esta pregunta. Les cuento, miren. Eh, nosotros en las políticas de evaluación educativa dentro de nuestra universidad estamos utilizando justamente los datos para poder retroalimentar a nuestros profesores cuando se hace la evaluación docente. Generalmente la evaluación docente se hace a través eh, de cuestionarios que se los suele aplicar generalmente al final de un proceso académico. Y a partir de esos resultados, el profesor busca reflexionar y decir, bueno, para la siguiente vez ya sé que esto he fallado, voy a mejorar. Sin embargo, este es un enfoque reactivo. Y de cara al uso de las inteligencias artificiales, nosotros hemos tomado una nueva perspectiva y un nuevo enfoque. Lo que buscamos hacer es ser más bien proactivos. Y, por ejemplo, con esta herramienta que le llamamos Mote, que es el Monitoring of Engagement. La utilizamos en conjunto con algo que hemos denominado observaciones áulicas. Entonces, existe la posibilidad de que haya un observador que está mirando de forma general cómo se desenvuelve la clase, pero adicionalmente yo obtengo, a través del moteo de esta herramienta de engagement, evidencia de en qué momentos el estudiante se está quedando dormido, en qué momento lanza una pregunta, en qué momento dice: Necesito por favor una pausa, necesito un tiempo porque ya no doy más. Y. La herramienta recomienda un rediseño de la planificación y le sumamos, por ejemplo, esta observación cualitativa que es de las observaciones áulicas. De esta forma, yo le puedo entregar a un feedback clase a clase a mi profesor sobre cómo puede mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y luego cuando llega, ¿no es cierto?, a su periodo final o cuando pasamos el examen interciclo, lo que buscamos es de que toda esta información le llegue para que la segunda parte del semestre sea capaz de mejorar o de cambiar o de adaptar las estrategias de enseñanza para que los estudiantes logren aprender mucho, mucho mejor este, y lograr los, los, los resultados o los logros de aprendizaje que generalmente se buscan. Adicional a eso, acompañamos con toda una analítica de datos que nos muestra por ejemplo el rendimiento de profesor sesión a sesión. Obviamente esto nos sirve a nosotros para hacer mentoría y ojo, esto es importante, queremos hacer mentoría a nuestros profesores más que se convierta como en una herramienta de gran hermano que vamos a ver qué es lo que está haciendo para ver por ahí dónde los apretamos, no se trata de esto. Estas herramientas de IA deben servir para apoyar estos procesos. Excelente aclaración esa, doctor, muy importante. Eh, Doña Adriana Cuña nos dice excelentes herramientas y estrategias. Eh, Don Carlos Masucci nos dice felicito en realidad urgente aprender y experimentar con la IA definitivamente así es Don Carlos. Eh, Doña Deña nos dice muy interesante este tema hay que conocer más este nuevo enfoque. Eh, Doña Andrea Maruri dice Doctor Maldonado sería necesario crear conciencia a estudiantes y docentes para que más eh, personas utilicen eh, la IA yo creo que sí lo felicitan también. De hecho, si me permite, Julio, una breve intervención, algo que aconsejo mucho a las universidades es de que comiencen a trabajar en lo que son manifiestos sobre cómo van a encarar esto los profesores y los estudiantes. Nosotros hemos realizado talleres con profesores de todas las facultades. Mi universidad se compone de cerca de 12 facultades, un instituto tecnológico, posgrados y el instituto de idiomas. Y lo importante de esto es de que reúnan a los profesores y logren plasmar las dudas que ellos tienen, los miedos que tienen con respecto al uso de la inteligencia artificial. Yo creo que esto nos va a ayudar como comunidades educativas a repensar nuestros modelos educativos, nuestras prácticas docentes y sobre todo transparentar. Y ver cuáles son las oportunidades y los desafíos que nos presentan. Yo le veo como más oportunidades más que desventajas el uso de la inteligencia artificial, pero eso implica una reconfiguración de nosotros como docentes de cara a esta transformación digital agresiva que estamos sufriendo en los entornos educativos. Definitivamente, doctor. Don Daniel Pérez nos dice: bloquear el uso de las inteligencias artificiales en la educación es el peor camino que se puede tomar. Eh, en fin, doctor, son muchísimos los comentarios que tenemos. Eh, vamos a pasar ya a la tercera conferencia, pero eh, definitivamente le, le voy a volver a mostrar con algunas preguntas. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Gracias a ustedes y gracias por sus preguntas. Un abrazo a la gente. Buen las día. Gracias. A continuación, vamos a escuchar la conferencia del doctor Marcos Rojas. Eh, doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Eh, voy a compartir mi presentación ahora. Bien. Eh, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación a, a, a este evento. Eh, creo que se han tocado varios temas eh, que son importantes de comprender respecto al uso de inteligencia artificial en educación. Eh, bueno, yo soy Marcos Rojas, soy médico cirujano, soy chileno. Y me encuentro en este momento en Stanford University eh, realizando un doctorado en ciencias del aprendizaje y diseño de tecnología. Y la perspectiva que les quiero comentar hoy es a lo que me dedico, que es a investigar sobre el uso de inteligencia artificial en educación. Mi investigación es principalmente en el área de la salud, en educación médica, pero hay varios conceptos que en realidad aplican a la educación superior en general. Y desde esta perspectiva académica es que quiero compartir algunas ideas con ustedes. Entonces, primero respecto a conflictos de interés y precisiones, no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación, no tengo ninguna relación con las marcas que se van a mencionar como ejemplo en esta presentación. Y es importante destacar que la inteligencia artificial, como habrán visto las noticias del día de ayer con Google y Gemini, eh, cambia día a día, semana a semana, por lo tanto lo que vamos a ver ahora es un vistazo de eso y considere lo mismo con las otras presentaciones porque esta eh, cambia rápidamente, entonces la actualización es hasta la fecha. Y respecto a usar inteligencia artificial, solo lo sé para crear una imagen. Entonces, lo primero es que cuando uno piensa en usar inteligencia artificial en educación, lo primero que hay que tener mucho cuidado es que no es fácil, porque implica movilizar un montón de personas y áreas en torno a este tema. Personas que son expertas en educación, por ejemplo, hay otros que son expertos en ciencias cognitivas que apoyan en la investigación, personas que se relacionan más con el diseño instruccional. Es necesario contar con un equipo que tenga a alguien experto en ciencias de la computación, neurociencia, entre otras cosas, para poder recién pensar en decir, ok, vamos a desarrollar algo en inteligencia artificial en educación, porque es un tema muy complejo que toca muchas aristas y muchas disciplinas. Y si uno, como revisamos eh, en la presentación de Miguel, la investigación en inteligencia artificial en educación, por supuesto, en los últimos años ha aumentado, al igual que eh, la creación de nuevos sistemas, de nuevos softwares, de nuevas aplicaciones eh, para usar inteligencia artificial. Y por supuesto que el gráfico tiende a esta figura, donde la cantidad de publicaciones, solo el número, eh, ha ido aumentando exponencialmente con el tiempo. Y si revisamos respecto al concepto de inteligencia artificial, pero relacionado a qué? En educación, ahí encontramos cosas bastante eh, peculiares, como por ejemplo cómo se relaciona con los estudiantes, cómo esto se relaciona con educar en ingeniería cómo se relaciona esto con educar en medicina, eh, cómo la inteligencia artificial impacta el currículum, o quizás lo podemos conectar con otras herramientas, como por ejemplo la realidad virtual. Entonces, la inteligencia artificial empieza a tocar en educación un montón de aristas, un montón de disciplinas e incluso formas en que podemos aplicar la inteligencia artificial. Y en mi área, cuando ingreso al tema de usarlo específicamente para educar profesionales de la salud, eh, los gráficos son muy similares y podemos hacer lo mismo con un montón de áreas y disciplinas, usar inteligencia artificial en, eh, para educar profesionales de la salud la cantidad de publicaciones también ha ido aumentando y la verdad es que cuando uno hace el estudio bibliométrico y conecta los conceptos de inteligencia artificial en estas publicaciones con otros nuevamente aparece un montón de áreas en este caso sub áreas de la medicina pero vuelven a aparecer nuevamente distintas herramientas y conexiones de de, de, con otras tecnologías. Ahora, si uno revisa estas investigaciones y dice, ok, pero ¿desde dónde vienen?, que es una pregunta que nos tenemos que hacer cuando leemos estas investigaciones, como pueden ver acá, la mayoría en, en mi área, que es educación médica, vienen del hemisferio norte. Y esto no nos tiene que sorprender porque estas herramientas, ¿dónde se producen? ¿Dónde se han generado? En el hemisferio norte. Y por lo tanto, es muy probable que varias de las aplicaciones que se me presentan o evidencia que voy a leer acá probablemente no aplique a mi contexto, ¿cierto? Ni siquiera aplique a mi idioma. Y por lo tanto, también hay que ser un poco escéptico acá en términos de qué es lo que me dice la evidencia, de dónde viene y la herramienta para qué población está creada y cuál es la base de datos de esa herramienta. Quizás no sirve para lo que yo quiero hacer. Y requiero poner esfuerzos también en desarrollar herramientas propias. Ahora, si vamos a las mismas publicaciones del gráfico anterior y hacemos un, un ranking de las que han sido más citadas, acá están las 10 más citadas en el área de investigar en educación en ciencias de la salud. Como pueden ver, la mayoría en realidad no tiene nada que ver si uno las lee uno por uno con usarlas en educación. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado con esto, porque... Eh, el usar inteligencia artificial puede ser para un millón de cosas. Y a nosotros lo que nos interesa en, en esta conversación de hoy es usarlo para educación. Y por lo tanto tengo que entrar en un análisis un poquito más cualitativo de estas publicaciones y entrar a revisar, ¿es realmente en este gráfico estas 30, las 30 relacionadas a lo que a mí me interesa, que es educar futuros profesionales, sí o no? Y acá la verdad es que solamente las últimas dos tienen relación con usar inteligencia artificial en educación médica en este caso. La penúltima es un libro y la última eh, guarda relación con un estudio que se hizo haciendo una encuesta a estudiantes de medicina sobre sus actitudes y qué opinan respecto a la inteligencia artificial. Y en la, y en la misma línea, analizando un poquito más en detalle cómo se ha usado inteligencia artificial para educar futuros profesionales de la salud, me encuentro con el siguiente problema. Que si miran en esta tabla, las columnas es el tipo de publicación que tenemos donde se usa inteligencia artificial para educar eh, profesionales de la salud. Y la mayoría son de nivel. Un abrazo que no... grande, que estén muy bien. Ah, okay. Y bueno, a transformar sus sesiones. Eh, entonces, el problema eh, que tenemos acá, en esta tabla, es que la mayoría de las publicaciones son de nivel comentario. Entonces, tenemos muchas columnas de opinión, muchas personas dando su opinión respecto a usar inteligencia artificial, pero igual nos quedan dudas respecto a su impacto. Después, tenemos otro grupo que tiene que ver con las encuestas, como vimos en la tabla anterior, aplicar encuestas a un conjunto de población y ver qué opinan. Reviews, también hay bastantes, y estas tres son la mayoría. Eh, pero de las que nos interesan saber respecto a correlación o análisis, no tenemos tantas publicaciones. Y ese es el problema que tenemos hoy. Tenemos un montón de herramientas, tenemos mucha motivación para usarlas, pero tenemos poca evidencia respecto a si los estudiantes aprenden mejor o no usando inteligencia artificial, si esto impacta positiva o negativamente ciertos procesos, si esto de verdad nos ayuda y hasta qué punto nos ayuda. Ese es el problema que tenemos hoy respecto a las investigaciones. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de investigaciones para que ustedes tengan eh, referencia de cómo otros académicos, al igual que ustedes, están usando inteligencia artificial, pero haciendo investigación al respecto y publicando estos resultados. Hay muchas formas de dividir esto. Lo vamos a dividir, como eh, sugiere esta publicación, en aplicaciones para la evaluación, para la predicción, usar inteligencia artificial en educación superior, pensando en un asistente que me ayude en algo. Ya sea al estudiante o a mi docente, y también para gestión del aprendizaje. En esas cuatro áreas vamos a ver algunos ejemplos de publicaciones. Entonces, en evaluación, la verdad es que si uno se pone a buscar, la mayoría de lo que ha hecho en evaluación es entregarle alguna prueba a ChatGPT u otra inteligencia artificial para que la resuelva y ver cómo le va. Esa es la mayoría de las publicaciones que van a entregar, eh, encontrar respecto a usar una inteligencia artificial relacionada al concepto de evaluación de aprendizaje, ver cómo se comporta en mi propia evaluación. En este caso, todos los ejemplos que están acá son evaluaciones estandarizadas para medir el nivel de conocimiento de médicos en algún área en específico, eh, y por supuesto en todas estas publicaciones, ChatGPT le va mucho mejor que al promedio de los médicos. Tenemos otro tipo de publicación que ha ido apareciendo en el área de la evaluación que es bastante interesante, es cómo me ayuda la inteligencia artificial, por ejemplo, a eh, otorgar puntaje a los estudiantes. Quizá ustedes tienen algunos 200 estudiantes, 300, y debido a eso han hecho eh, evaluaciones que sean de respuesta cerrada, porque obviamente la capacidad humana eh, no aplica para hacer un ensayo para 200 estudiantes y revisar un ensayo cada semana. Pero hay bastantes publicaciones que pueden encontrar de experiencias muy interesantes respecto a cómo usar y automatizar esto para que se use en, en evaluación eh, y que ayude en el feedback o en la entrega de puntaje, en este caso en evaluación médica. Acá tienen un ejemplo de esta publicación donde a los estudiantes de medicina se les entrega este caso clínico, tienen que responder ahora en vez de usar alternativas, hay una, un espacio para respuesta abierta y podemos ver cómo esto se relaciona con el puntaje que daría un humano, que la verdad es que es bastante alto. Eh, si uno lo entrena y ocupa eh, eh, el procedimiento que se explica en esta publicación para que lo puedan revisar y esto nos puede ayudar entonces a pensar en el futuro cómo puedo ocupar esto para cambiar mis evaluaciones para hacerlas eh, eh, cambiar la metodología un poco y, y alejarme de las respuestas cerradas y pasar a respuestas abiertas donde ya las alternativas van perdiendo terreno. Tenemos en evaluación también otro eh, otro tipo de automatización que se puede hacer? En este caso eh, se usó acá en esta escuela de medicina la inteligencia artificial para evaluar las postulaciones de los estudiantes. Entonces en Estados Unidos los estudiantes postulan, ¿cierto? Hacen un portafolio para postular a la escuela de medicina y en este caso esta escuela de medicina aplicó un algoritmo usando Machine Learning para ver si haciendo el screening, solo el screening de estas postulaciones, este resultado se parece al que querían los académicos, un conjunto de académicos que son los que usualmente en esta universidad hacen el screening de estas postulaciones. Y la verdad es que el resultado es bastante interesante porque es muy similar, muy similar. Y por lo tanto, en la etapa de screening podemos acelerar ese proceso usando inteligencia artificial eh, sin miedo a que algún estudiante que se si hubiese sido evaluado por humanos quede fuera para la etapa final que es entrevista en este caso. También para evaluación, uno puede imaginar un montón de cosas. Acá hay una cosa, algo, algo que es más complejo, que es cómo darle un puntaje automatizado a eh, cirujanos que hacen cirugía laparoscópica durante una tarea de sutura. Y nuevamente se hace el mismo ejercicio: comparar cómo la inteligencia artificial otorga el puntaje en este procedimiento versus cómo lo haría un humano y ver cuál es el mejor modelo para hacer algo que sea similar y acelerar mi proceso de feedback. Eh, ya que no puedo tener quizás un cirujano con cada estudiante revisando su sutura la inteligencia artificial por supuesto me puede ayudar en eso respecto al segundo tema pasemos a, a lo segundo que es predicción eh, la verdad es que van a encontrar un montón eh, de sistemas de predicción para ver el estudiante cómo a lo largo del tiempo eh, mientras está en la universidad quizás va saliendo alerta respecto a su nota etcétera, esos es, existen un montón de publicaciones de eso pero les quiero mostrar esta que me llama la atención, que es un poco distinto, que es como en un grupo de residentes de, de, de medicina cómo se evaluó su progreso usando ciertas palabras que ellos ocupan en un ensayo que tienen que hacer cada cierto tiempo una especie de autoevaluación y cómo en base a ese pequeño ensayo, esos pequeños párrafos podemos ir detectando señales en que algunos residentes va requiriendo apoyo eh, urgente de parte de su tutor respecto a otros y rápidamente con un algoritmo apoyar a esos estudiantes eh, para que mejoren su proceso de aprendizaje y evitar el abandono de este programa de residencia. Es otra forma de hacerlo, un poquito más centrado en los párrafos, en las palabras, pero también van a encontrar mucho respecto a algo más matemático que es ir levantando alertas respecto al desempeño de los estudiantes usando sus notas. Respecto al tercer tema que es crear asistentes, también van a encontrar varios. Eh, en este estudio en Corea del Sur lo que se hizo fue que estudiantes que estaban durante la pandemia no podían ir con su tutor al hospital. Se creó este, eh, este tutor eh, virtual, que es una especie de chatbot, donde le va enseñando los procedimientos que debería haber aprendido en el hospital, de tal manera apenas, que apenas se abre el hospital para volver a las prácticas presenciales, los estudiantes ya habían revisado con este tutor virtual todos estos procedimientos. En este estudio también eh, es cuasi experimental, por lo tanto hay un grupo que se mantuvo como el grupo control para hacer estas comparaciones y los resultados también son eh, bastante interesantes porque el grupo que seguía usando la guía típica eh, de eh, revisar los procedimientos en papel, como se había hecho tradicionalmente, no le fue tan bien en comparación al grupo que estaba usando este chatbot para aprender los mismos procedimientos. También se ha hecho lo mismo en cirugía, los asistentes virtuales, la verdad es que se pueden colocar en cualquier tipo de plataforma, en el celular del estudiante, en la plataforma de la universidad o incluso en este caso en el área quirúrgica. También se ha puesto esta especie de tutor virtual que va haciendo feedback instantáneo al cirujano acá respecto a su sutura eh, y al proceso quirúrgico y también puede incluso ir respondiendo preguntas en este caso. Así que uno lo puede imaginar para colocarlo en un montón de plataformas, no necesariamente en un LMS o en una aplicación. Y respecto al último tema, en gestión del aprendizaje, la verdad es que se ha estado reflexionando bastante respecto a cómo introducir el tema de la inteligencia artificial en el currículum. ¿Lo debo enseñar o no a los estudiantes? ¿Qué tanto le debo enseñar? ¿Cómo se lo debo enseñar? De eso van a encontrar bastante. Y también eh, van a encontrar eh, mucho respecto a cómo esto cambia un poco el diseño instruccional respecto a eh, si debo cambiar alguno de los pasos y cómo eso afecta al aprendizaje. Por supuesto, como les dije, falta un montón de investigación para saber si eso es positivo o negativo, pero hay bastante reflexión eh, al respecto para que también lo puedan revisar en el área de gestión del aprendizaje. Entonces, como pueden ver, hay un montón de oportunidades, hay mucho que investigar, mucho que resolver todavía. Hay un, bueno, una gran oportunidad respecto a personalizar ahora más el aprendizaje, poder tener este feedback eh, rápido, personalizado al estudiante, o incluso usando este asistente que la enseñanza también sea más personalizada. También nos puede ayudar a mejorar ciertos procesos de selección, por ejemplo, la inteligencia artificial puede aparecer ahí. Y también tenemos la oportunidad de una vez que tengamos estas experiencias y estos resultados, por favor, publicarlos comunicarlos porque, como les comenté, hay mucho que avanzar todavía eh, en esta área. Entonces, desafíos que tenemos respecto a esto porque no todo es tan bueno. Tenemos desafíos éticos porque la inteligencia artificial sigue teniendo el problema de sesgos. Como ustedes vieron en algunas imágenes que se mostraron en las presentaciones anteriores, no sé si les llamó la atención la raza de las personas en esas imágenes. Eh, el tema de los sesgos sigue apareciendo porque recordemos que estas máquinas son máquinas eh, estadísticas, ya, hay acá un, una especie de cálculo probabilístico para darme a mí lo que estoy pidiendo, la imagen, el video, lo que sea, y por lo tanto eso se basa en un entrenamiento y se basa en una base de datos y por lo tanto los sesgos van a aparecer. Ya hemos demostrado el tema de los sesgos de género y el sesgo político que tienen herramientas como ChatGPT y por lo tanto esos son cuidados que tenemos que tener. Sigue estando el tema de la seguridad de los datos de las personas y también seguridad respecto a hacia dónde estoy empujando al estudiante eh, con una herramienta sobre la que no tengo 100% control. Y también problemas de equidad, porque por supuesto las mejores herramientas son caras y las mejores herramientas tienen eh, este costo y por lo tanto el acceso a mejores herramientas de inteligencia artificial queda para quienes puedan pagarlo. Estar al día es el segundo desafío. Necesitamos docentes que sean capaces de entender qué es la inteligencia artificial y también saber usarla. Tenemos el desafío de la infraestructura y soporte, porque para poder hacer todo esto se requiere, como les dije, un equipo multidisciplinario, guías, estándares, que mi universidad se ponga de acuerdo en si lo vamos a usar o no, ¿cierto? Eso también es un soporte necesario. Y también la infraestructura tecnológica para poder avanzar. Y también la inversión, porque, como les comenté, usar inteligencia artificial tiene costos asociados. Eh, y si quiero acceder a algo que es mejor, debo empezar a pensar en cómo poder pagar eso. Eh, y por lo tanto, este es el cuarto desafío. Así que para terminar, tenemos eh, muchas preguntas que resolver todavía. Las voy a agrupar en tres. Preguntas respecto al impacto: todavía están. ¿Cómo esto impacta el currículum? ¿Cómo esto impacta la gestión? ¿La docencia? ¿La eficiencia de los procesos? ¿Cómo esto nos puede ayudar a mejorar la permanencia de los estudiantes? Y, por supuesto, ¿cómo esto impacta el aprendizaje? Tenemos un segundo grupo de preguntas que tienen que ver con preguntas éticas y sobre los riesgos de usar la inteligencia artificial, eh, cómo se relaciona con la integridad académica, eso es algo que siempre ha aparecido y va a seguir apareciendo, cómo eh, podemos tener cuidado con respecto a la privacidad de los datos de los estudiantes en este caso y cómo controlamos los sesgos. También el tema de la seguridad, la equidad, que ya lo había mencionado, y también la dependencia a usar inteligencia artificial para todo. Y el tercer grupo de preguntas eh, son las preguntas filosóficas, eh, porque ahora nos preguntamos si una, esta máquina sabe todo y cada vez es mejor entonces qué significa saber como ser humano, eh, cuál es nuestra relación ahora con el conocimiento, cómo esto cambia las relaciones de poder y nuestra concepción sobre el poder, porque recordemos, mayoría de publicaciones vienen de ciertos países y estas herramientas, la mayoría, se han originado en solo un país, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esto cambia relaciones de poder y nuestra concepción sobre el poder? Y también preguntarnos qué es educar y cuáles son los objetivos ahora entonces de la educación con el aparecimiento de esta herramienta que lo sabe todo. Entonces tenemos que seguir conversando e investigando para resolver estas y otras preguntas. Y ahí está mi mensaje principal para ustedes y es que si uno mapea las investigaciones y todo lo que está apareciendo, la verdad es que nos queda mucho por resolver y muchas preguntas todavía. Y ahí es, es el rol fundamental de ustedes que se motiven a poder comenzar a... Eh, plantear estas preguntas de investigación y empezar a resolverlas por medio de alguna investigación que ustedes puedan comenzar en, eh, en sus localidades. Y no olviden que esto, es, esto requiere de un equipo multidisciplinario para poder consensuar todo esto con distintas disciplinas y que distintos expertos puedan apoyar en cualquier investigación que ustedes quieran hacer en inteligencia artificial en educación superior. Muchas gracias y acá les dejo mi correo si quieren eh, contactarme o si necesitan resolver cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor Rojas. Tenemos eh, muchos comentarios de felicitación. Yo me uno a ellos. Excelente su presentación. Doctor, quisiera eh, su opinión y la del doctor Maldonado y el doctor Morales sobre un tema que usted mencionó, el tema de la integridad, eh, ¿verdad? Eh, el tema ético. Eh, ¿Sí? Sabemos que hay muchos docentes que nos están escuchando y que les preocupa que los estudiantes se apropien de contenidos que fueron generados por inteligencia artificial y los, los presenten como suyos. Eh, quisiéramos conocer eh, la opinión de ustedes como expertos en esta área. ¿Qué se puede hacer en ese ámbito? Gracias. Puedo responder. Sí, por favor. De Bien. Bueno, respecto al tema de, de integridad académica, es por supuesto el tema que siempre aparece en esto. Eh, si uno se pregunta... Con la inteligencia artificial, ¿aumentan los problemas de integridad académica? Porque esa es una pregunta, ¿cierto? ¿Aumentan o no? Entonces, eh, acá en la Escuela de Educación en Stanford se hizo esa pregunta, pero se hizo a nivel de educación kinder a uh, high school, ¿cierto? K-12 education, ok. Para evaluar si efectivamente esto impacta negativamente a los estudiantes como para poder empujarlos hacia transgredir los valores de la integridad académica. Y los resultados que aparecieron hace, ya en el estudio que finalizó, una o dos semanas atrás, es que no, no aumenta. Los mismos estudiantes que ya tenían problemas previamente con la integridad académica, son aquellos que son empujados a seguir haciendo lo mismo, pero ahora con una herramienta distinta, que es la inteligencia artificial. ¿Aplicará eso a educación superior o no? Sigue la pregunta, porque esto es una población distinta, pero sí nos tiene que llamar la atención respecto a el concepto de integridad académica, que es un conjunto de valores. Si yo como ser humano sé que la honestidad es importante, hay inteligencia artificial o no, tengo acceso a Internet durante la prueba o no, voy a tratar de ser honesto porque eso es un valor que tengo integrado. Entonces eso recal, re, eh, destaca que es la institución la que tiene que hacerse cargo de implementar muy bien la integridad académica, independiente de la herramienta, independiente del tipo de evaluación, para efectivamente eh, mantenerla. Y ahí es donde viene mi desafío para muchas universidades en Latinoamérica y es que no muchas universidades tienen un comité de integridad académica que se dedica a conversar y resolver estos temas. ¿Cierto? Generalmente nos preocupa cuando aparece la copia, cuando aparece el plagio, ahí aparece la preocupación y deberíamos estar más preparados para tener esto ya implementado y empujar este cambio cultural eh, porque es un cambio cultural implementar inteligencia artificial. Es muy complejo, o sea, perdón, en integridad académica, muy complejo. Eh, para justamente haya inteligencia artificial o no, o cualquier herramienta, los estudiantes entiendan que ser honesto, ser justo, ser transparente, son valores importantes a nivel institucional y como futuros profesionales. Excelente. Doctor Maldonado, ¿su opinión sobre este tema tan importante? Muchas gracias, Julio. Solo para complementar lo que Marcos eh, perfectamente lo escenificó y lo, 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 lo pudo transmitir a todos los asistentes. Yo creo que la principal preocupación tiene que ver con que el profesor tiene miedo que el estudiante le copie en el examen. Entonces, dentro del aula de clase, yo creo que el, el principal problema es cómo estamos concibiendo la evaluación. La evaluación a los estudiantes generalmente en la mayoría de las universidades, ustedes saben, se toman exámenes y a veces son... Periodos de dos horas, de tres horas, donde los estudiantes tratan de demostrar que han adquirido una habilidad, ¿no es cierto?, o han desarrollado algún tipo de competencia. Pero esto realmente es complejo, poder evidenciarlo realmente por medio de un examen. Y lo que deberíamos hacer es enfocarnos más bien en todo el proceso formativo, más que únicamente en el examen. Cuando le demos más valor al proceso formativo, probablemente nos va a dejar de preocupar si es que están haciendo o no trampa en el examen final. Entonces, a la final, ¿qué estamos formando? Estamos formando seres humanos que son capaces de memorizar adecuadamente para poder pasar un examen. Y muchas veces cuando yo ingreso los primeros días a mis aulas de clase, les digo a mis estudiantes, ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen con mi asignatura? Y generalmente en los, en, los, los primer, en los últimos años, los estudiantes dicen, me interesa pasar la asignatura, quiero aprobar la asignatura, quiero pasar la asignatura. Y uno o dos me dice, me interesa aprender un poco más. Claro. Cuando uno hace esta misma pregunta en los primeros años de universidad, los chicos como que vienen. Con, otra, con otro enfoque y muchos de ellos me contestan, quiero aprender de la materia, me interesa aprender sobre la ingeniería, quiero saber algo de esto adicional y ninguno de ellos me dice, quiero ya aprobar la asignatura. Entonces yo creo que también tiene que ver con el enfoque que estamos teniendo respecto a los procesos de evaluación dentro del aula de clase y también como universidades o instituciones de educación superior. Entonces, cuando cambiemos esa concepción, vamos a comenzar que, a ver que estas herramientas realmente son como, como se llaman, un copiloto que nos permite hacer de una manera mucho más eficiente nuestro trabajo. En escuelas y en colegios, por ejemplo, si es que los estudiantes no tienen de alguna manera, formado todo lo que es este proceso de lectoescritura, si no eh, tienen desarrollada la creatividad, la imaginación, y yo nos recomendaría que comiencen a utilizar estas herramientas por todos los sesgos que justo Marcos lo supo introducir de una manera excelente. Entonces, esto nos sirve ya cuando hay un pensamiento crítico, cuando hay un criterio formado, y uno es capaz de cuestionar lo que está arrojando la herramienta. Muchas gracias. Aprovecho que veo que el doctor Jerez tiene la cámara encendida. Doctor, ¿su opinión sobre este importante tema? Yo creo que la clave de todo esto es la cultura. Tenemos que establecer una cultura de la integridad, pero una cultura para poder, para poder enfrentar un nuevo escenario. Si simplemente estamos en un escenario que las instituciones de educación superior simplemente no estaban preparadas. Este, este, este impacto yo creo que va a ser superior a lo de la pandemia, pero por muchísimo, por muchísimo. Entonces, eh, es muy importante, no siempre vamos a tener todas las respuestas y por tanto tenemos que construirlas. Hay instituciones que van más avanzadas en algunos temas, pero como decía bien Marco y como también decía bien Jorge, hay que ir construyendo a partir de ciertos referenciales que ya existen. Hay conceptos que más o menos están desarrollados eh, en nuestras latitudes, pero también tenemos que hacer el camino propio al interior de nuestras instituciones, en nuestra cultura. Eh, la cultura es la rutina, el día a día, en lo que hacemos. Por lo tanto, yo creo que el gran desafío con, con el tema de la integridad académica, con el uso de inteligencia artificial, tiene que ver cómo somos capaces de ir permeando una cultura. Pero esto es lento, es muy lento. Y posiblemente el, el desarrollo tecnológico es más rápido de lo que nosotros podemos eh, avanzar en nuestras políticas institucionales. Eh, yo siempre, o últimamente estoy pensando más bien en lo que hago, qué va a pasar a 10 años. Entonces estoy tratando de elegir mis batallas. No para hoy, sino para 10 años. Entonces, en una de esas, el, el, los ejercicios que tenemos que hacer, es verdad que es más lento, pero hay que pensar en la próxima década, no pensar en el, en el hoy y en mañana, hay que pensar un poquito más a largo plazo, porque si no, tenemos el, el, el desafío de tratar de responder a lo urgente, que sí es necesario, pero tenemos que pensar en lo que va a pasar en la próxima década en nuestras instituciones. De ahí donde yo creo que tenemos el gran desafío. Nos interesa mucho conocer la opinión de ustedes con respecto a la regulación de la inteligencia artificial. Hay que regularla, está regulada en sus países y nos pueden contar sobre eso. Eh, bueno, yo voy a responder por dos países, <laughs> por Chile y Estados Unidos. Okay. Eh, bueno, en Chile, en la región, es el país que tiene más regulación respecto al uso de inteligencia artificial en general y a su eh, desarrollo y aplicación, aún así es muy poco, ¿ya? pero hay regulación. Eh, en Estados Unidos, por supuesto, la historia es distinta, está muy, muy regulado, pero creo que también está el interés acá de cómo se regula a nivel institucional, en universidad, ¿cierto? Y acá en Stanford, que es el ejemplo que yo les puedo comentar, bueno, la GPT aparece acá, la inteligencia artificial nace en esta universidad, por lo tanto el concepto eh, está ya integrado, pero aún así... Eh, Siendo que ChatGPT apareció en noviembre, la respuesta de la universidad fue lenta, lenta en los tiempos de Stanford, por supuesto. Entonces, en un periodo de seis a ocho meses, recién aparecieron las primeras guías respecto a cómo usar esto y cómo aplicarlo con los estudiantes. Y en resumen, es que acá no está prohibido usar inteligencia artificial ni para los docentes ni para los estudiantes. Es más, en mis asignaturas se me empuja a usar inteligencia artificial, pero no porque eh, quieren que yo no haga nada y la inteligencia artificial haga todo sino porque usar inteligencia artificial implica que yo tengo que saber más que la inteligencia artificial para poder editar muy bien lo que se me entrega, para poder discernir entre qué está correcto y qué no, y también poder empujar mi producto final hacia algo más complejo. Eso es el problema, la consecuencia de esto, que si antes se me exigía eh, un nivel eh, A de... Eh, Complejidad en mi trabajo, ahora se me exige DEF, porque tiene que llegar a ser más complejo si estoy usando inteligencia artificial que me ayuda a ser mucho más eficiente. Ya, eficiencia al final del día es lo que apoya bastante eh, usar inteligencia artificial. Escribir un, un resumen o algo que quizás me demoraba antes dos, tres días para que quedara en el nivel que queda ahora en lo que me demoro dos, tres horas, ¿cierto? Entonces, la eficiencia es lo que aparece acá a apoyar un montón. Pero también tengo que saber más, porque muchas veces esto se equivoca, por más preciso y rápido que parezca, eh, no, es tan, eh, no es tan bueno. Entonces, eso es como está regulado acá: los estudiantes lo pueden usar, los académicos también, y por supuesto, si lo ocupo, tengo que ser muy explícito en cómo lo usé. Eso es parte de la regulación acá en Stanford para estudiantes. Si uno usa inteligencia artificial, declarar en qué, para qué, cuándo, cómo. Bueno, de Stanford para Ecuador, doctor Maldonado, nos cuenta. Perfecto, nos fuimos desde Estados Unidos hacia el continente Perfecto. sudamericano. Muy bien, yo les cuento que en Ecuador realmente eh, hasta el momento no existe una legislación específica para poder regular sobre el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, ya desde IBM, para América Latina, por ejemplo, ellos han enfatizado la necesidad de que esto se regule en Ecuador y en otros países, pero que tiene que ser una regulación clara, flexible eh, y sobre todo permitir el espacio para lo que es la innovación, protegiendo obviamente todo lo que tiene que ver lo, con los datos y los derechos de los ciudadanos y los valores éticos. En Ecuador, lo más cercano que existe, este, creo que en algún momento el gobierno lanzó como una iniciativa que se llamaba Ecuador Digital, que lo que buscaba más que todo era tratar de promover transformación digital y tratar también de eh, fomentar la adopción de las tecnologías de emergentes. Entonces, esto es lo que más se ha avanzado aquí en Ecuador. De hecho, hay muchas universidades que están todavía batallando con esto de cómo transformar digitalmente o cómo crear un plan de transformación digital donde se vea que la tecnología es solo un insumo de una estrategia más grande que nos permita, por ejemplo, eh, aprovechar las bondades que tiene para lograr, por ejemplo, eh, objetivos a distintos niveles desde los sociales, desde los económicos, desde los educativos, en salud, etc. pero yo creo que una de las cosas fundamentales para esto tiene que ser la transparencia. O cómo vamos a transparentar lo que están haciendo los algoritmos, por ejemplo? cómo vamos a transparentar qué datos están utilizando y cómo vamos a garantizar que realmente lo que están arrojando estas herramientas es lo correcto, no? Eh, yo no sé, pero si es que también confiamos ciegamente en estas herramientas como una caja negra, no sé, eh, no vaya a ser que pase como esta visión de Hollywood, ¿no? Que tiene sobre la IA, que va a venir como en el año 80 Terminator o 10 años más tarde con Will Smith de la mano de iRobot y que estos robots quieran apoderarse del mundo. Bueno, no creo que pase eso, pero hay que aprovecharlo de la manera adecuada. Muchas gracias, doctor. Doctor Pérez, eh, tenemos solo dos minutos, pero quiero aprovechar un eh, mensaje de cierre de su parte, doctor. Le escuchamos. No, muy brevemente, antes de... Le sugiero que miren la, la normativa europea, lo que está pasando. Ellos están avanzando y tenemos cosas muy interesantes, eh, desde antes incluso de esto. Como mensaje final, yo creo que como, como hemos podido ver, eh, bueno, estos tres excelentes eh, expositores, pero... Yo creo que aquí el gran desafío eh, es justamente el, el darnos cuenta que estamos en un nuevo escenario y tenemos que ser capaces de repensar. A mí me gustó esto de que Marco haya hecho, la pregunta filosófica. Ahí Jorge también eh, va a empezar a, eh, digamos, ir a también por ese mismo lado. Incluso la normativa europea habla de una normativa más humana, más humanista habla. Eh, entonces sí, yo creo que eh, es interesante porque frente a un desafío que es tremendamente grande como este cambio tecnológico de la inteligencia artificial, eh, la respuesta posiblemente va a ser más humana. Y ahí tenemos que, que construirla. No tenemos respuesta. Tenemos alguna experiencia y tenemos que hacer esta ruta, este camino de, de recomprensión en relación al humano. Y por tanto, ¿qué es lo verdaderamente humano? Eh, eh, me da un poco de... No digo de, de risa de burla, sino de que, como dice Marco, se me exige más que claro, porque ya lo formal ya está solucionado, la estructura está solucionada. O sea, hay cosas que, que digamos, ya, ya olvídate de la estructura lógica de la reacción porque te lo puede corregir. Ahora, preocúpate que lo que está ahí esté aún mejor. Entonces, la pregunta ¿qué es lo humano? Entonces, yo creo que algo que tenemos que visualizar. Eh, eh, Jorge dijo algo que es fundamental. Eh, lo más difícil de cambiar en el profesor universitario es la evaluación y por tanto ahí tenemos un, un, un tema importante repensarlo desde esta nueva herramienta. Este es un paso gigante, es noticia en desarrollo y tenemos que eh, formarnos y sobre todo ir construyendo, eh, tal vez más lento, pero más seguro en relación de cómo avanzamos. En algunas cosas vamos a poder correr, pero en otras cosas vamos a tener que empezar a construir y construir siempre lento. Excelente, doctor Jerez. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo para hacer posible esta actividad. Igual al doctor Morales, al doctor Maldonado y al doctor Rojas por las excelentes conferencias que nos ofrecieron el día de hoy. Agradecemos también a las más de 180 personas que nos acompañaron. Eh, agradecemos también al equipo de producción del CINAES. Eh, como hoy cerramos eh, los encuentros académicos virtuales del 2023 les queremos externar nuestra profunda gratitud por habernos acompañado a lo largo del año y decirles que ya estamos trabajando para 2023, en enero tendremos encuentro académico virtual, será el 25 de enero y se abordará el tema beneficios de la acreditación y el mejoramiento continuo de las carreras universitarias eh, de parte de las compañeras y compañeros del SINAE, de nuestras autoridades, eh, un gran abrazo y una feliz navidad y un próspero año nuevo a todos muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego Gracias, adiós Hasta luego Adiós, gracias. Hola, gracias.